Ya se habrá usted dado cuenta. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Buenas tardes ya. Pero le decía, ya se habrá dado cuenta de que estamos siendo saturados en las redes, en los medios de comunicación electrónicos, por todos lados, por pues los anuncios y los enfrentamientos entre quienes ya tienen aseguradas las candidaturas, como son Andrés Manuel López Obrador y el señor Meade. Y bueno, pues Meade, ¿verdad? Antes le decía yo Meade, no sé por qué ahora le tengo que decir Meade. ¿Será porque ya se me hizo chiquito? Bueno, no lo sé todavía. En fin, ya los está usted observando desde ahora. Faltan algunos otros que si se van, que si se quedan, que si hay frente, que si no, que dependerá de si desperdicia la oportunidad, si la aprovechan. ¿Por qué nunca hemos visto todo esto para exigir la solución de nuestros grandes problemas? ¿Por qué no hemos visto todo este despliegue de publicidad en donde pues surjan las voces de los ciudadanos reclamando por las alzas en las tarifas de la luz que ya son verdaderamente impagables? ¿Por qué no en contra de la Profeco, que en lugar de atender todas estas demandas, obligar a la revisión de medidores, obligar a que se haga, a que se emprendan acciones verdaderamente severas en contra de quienes estén faltando, ya sea cobrando kilowatts que no hemos consumido y que aparecen supuestamente en sus medidores inteligentes, o en la calidad, en la veracidad con la que estos aparatos están registrando todos nuestros consumos? Y en lugar de eso, bueno, pues ya los vieron ustedes instalar su módulo ahí a un lado para que vaya usted y se arregle y pague con abonos chiquitos. O sea, ¿cuánto te llamas, eh? De cualquier manera hay que pagar. Todo este despliegue publicitario para hablar de las cuestiones de los partidos políticos, porque muchos de esos candidatos no satisfacen a ninguno de los ciudadanos, pues tendríamos que utilizarlos, verlos, se utilizaran en la exhibición de los problemas y de la insatisfacción de los ciudadanos en muchos renglones de nuestra existencia, de nuestra vida diaria. Yo creo que vamos optando por estos cambios, ¿no le parece? Porque fíjese que en el 2018 va usted a contemplar más de 50 millones de spots publicitarios. Si considera que con eso vamos a mantener nuestra cordura, o que algunos quedarán cuerdos, yo por lo tanto lo dudo, ¿eh? Lo dudo. Son altamente contaminantes. Y así como los cigarrillos deberían de tener su letrerito que si usted observa este comercial puede quedar verdaderamente alterado de sus facultades mentales. ¿No le parece?